Madre, está padrísimo. Ya, a lo mejor ahorita, y te lo quiero decir, pa, porque ahorita la gente a lo mejor no dimensiona lo que nosotros vivimos. Uh-huh. Me acuerdo aquella mañana que estaba aquí en el gimnasio de Imagen Televisión y llegó David a las... Me emocionó mucho porque me asusté mucho. Ay, chulo. Llega a las 6 de la mañana y me dice, ¿ya supiste lo de Paulina? De inmediato me... Literal, me cagué. ¿Qué pasa con Paulina? Está en el hospital. Y fue... Ahorita que cuando te vi entrar aquí, verte vivo y verte igual de más guapa que antes, de verdad, nos despertaste a todos esas ganas de vivir porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. No importa la edad, no importa el tema, no importa lo que nos pase. De verdad, esta mañana... Agradecemos que estés aquí. Nos sentíamos una familia rota esta semana que nos tuviste, de verdad. Eres una parte de nuestro corazón y no solamente eres una compañera. Tú sabes, en mi caso personal, lo que representas en mi vida. Te has convertido en una extensión mía. Y agradecemos, no solo yo, sino todo Sale el Sol, que estés bien, que estés viva, que estés de vuelta, que estés con esas ganas que siempre tienes. Me impactaba cómo te escribía yo todas las mañanas y todas las noches como si fuera tu doctor y leerte con esas ganas de vivir, con ese agradecimiento, te lo digo hoy. Por eso tienes el cariño no solo nuestro, sino de todo el público, de toda tu familia, del guapo, de toda la gente que te rodea, porque eres un ejemplo de vida, Paulina, de verdad. Ay, gracias. Te amamos. Bravo, Robert, gracias. Muchísimas la gracias. La intención de hoy es vive. Vive, por supuesto es vive. Y yo te lo juro que en la mañana decía que lo que viví es un regalo porque... Cuando te hace algo mejor persona, cuando te hace cambiar tu escala de valores, poner prioridades, ver la vida distinta, es un regalo, no puede ser otra cosa más que un regalo. Y sí tengo una oportunidad más para hacer las cosas diferentes. Entonces creo que por algo pasan las cosas. Sabes que yo tengo una frase de cuando me ha tocado pasar alguna cosa así, que digo, muchas veces los regalos de la vida vienen envueltos en mierda. Uh-huh. Literalmente, porque la envoltura está fea, perdón sí. La palabra, luego me regañan, pero te tuviste un regalo a fin de cuentas. Entonces, muchas veces la envoltura puede que no esté padre, pero te sirvió para algo. Y otro regalo enorme es saber todo, de verdad, todos ustedes que me apoyaron, que estuvieron conmigo, que me acompañaron, todos ustedes no saben cómo los extrañé, los amo con toda mi alma. Y son mi mejor medicina. Yo no podía más estar en pijama, deprimida, así, sedada. Me urgía venir con ustedes. Son mi mejor medicina. Nos urgía tenerte aquí. La vida sigue. La vida es esta, este momento. Hay que vivirla. Sí. Eso, la intención. Gracias, de hoy, familia. Te amamos, Paulina. ¡Ay, sí! Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.